l'unica che davvero può... Por una vez, policías, carabineros, policía penitenciaria y cuerpo forestal italianos se han unido para protestar por los recortes en seguridad del gobierno de Berlusconi. Menos de 40.000 agentes de policía y un 44% menos del presupuesto para actividades organizativas y operativas han originado esta manifestación en Roma. Los sindicatos aseguran que es una decisión irresponsable por parte del gobierno y que los recortes están afectando a gastos básicos como la gasolina, la gestión de oficinas y la compra de vehículos. Dicen que esta situación terminará afectando a la seguridad ciudadana y que lo peor vendrá en 2010. Critican también la decisión de realizar un nuevo modelo de seguridad que premie la profesionalidad y la postergación por 3 años de la renovación del nuevo contrato colectivo.